Felicitaciones también para Maggie por todo lo que sucedía ahí en Plaza de la Música y además con la presencia de su familia, por supuesto. Ahí estaba su tía Beatriz Olave, quien ella destaca que tuvo una gran importancia en su carrera. También estaba, por supuesto, su marido Matías Suárez, y ahí lo vemos sobre el final que subió. Escuchamos lo que decía Maggie, el agradecimiento a su familia. Veíamos a May impecable, ¿no? Con todos sus vestuarios en el último cambio. Estuvimos cuarteteando ahí, estuvimos hablando con Magali y esto nos decía. Presentación de disco. Muchas gracias, Dai. La verdad que sí, estamos muy contentas. Quiero agradecerle a toda la gente que vino hoy a vernos. La verdad que es una alegría enorme y un sueño cumplido, ¿no? Qué despliegue que te hiciste, ¿eh? No, la verdad que sí. La verdad que hace 2 meses que venimos trabajando en este show y teníamos mucha ansiedad y muchas ganas de que se viera y, bueno, estamos dándolo todo. ¿Qué cambio de vestuario? Bueno, primero te pusiste el del disco, ¿no? Sí. Así es, primero usamos el outfit del disco y después no lo iba a aguantar mucho tiempo, así que hicimos un cambio y me puse el vestidito, que no muy cómodo no estoy, pero ahora se viene otro, así que bueno, espero que a la gente le guste. Bueno, y además acompañada de toda la familia, como sí, siempre, los amigos. La verdad que es una noche increíble, una noche soñada, porque no faltó nadie. Lo que faltaron fue por trabajo, así que estoy muy contenta de compartir con la gente que amo. Le veíamos ahí que estaba tu tía y sí, dijiste, ella es muy responsable de que yo esté hoy en la música. Así es, ella fue quien me dio el empujón, para que arranque con la música, así que tengo que agradecerle todo eso. Le debes todo ahí a esa familia que te inculcó todo. Sí, ¿no? Tal cual, así es. Bueno, y además me imagino qué orgullo también siendo mujer lograr y conseguir este tipo de cosas, parece que es un precedente, ¿no? Para las chicas también. Yo creo que está bueno que sigamos luchando, que sigamos preparándonos y demostrando que somos capaces, que podemos y que si nos unimos todas juntas, aún más. Así que bueno, nada, súper contenta.